Vamos a hablar de periodismo de salud, sí, que es por lo cual venimos todos los viernes, sí, aquí. ¿Qué les traigo hoy? Un tema clave. Ustedes, el próximo lunes es 20 de marzo. Sí. ¿A qué les suena, aparte de ser el Día Mundial de la Felicidad? ¿Se acuerdan de algo el 20 de marzo? Y Alberto Fernández hablando a todo el país, informándonos de la situación del COVID y que no podíamos salir de casa. Exactamente, el día 19 de marzo era allí donde comenzaba esta historia. Así que les traigo hoy lo que es un aniversario a 3 años de esta pandemia, que pareciera que pasó hace mucho, porque la vida volvió de alguna manera a la normalidad, pero todavía hay mucho dolor, personas que perdieron seres queridos, hechos que no nos tenemos que olvidar, errores de nuestros funcionarios, una pandemia que nos azotó. Así que si ustedes les parece, los invito a ver las siguientes placas, Pato, para empezar a recorrer un poquito la historia de lo que fue esto. El 31 de diciembre de 2019, a ver si ya lo tenemos aquí, fíjense ustedes, en Wuhan, en la provincia de Hebei, en China, allí notificaban el primer conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Luego el 5 de enero, ¿no? Aquí lo estamos viendo también, la OMS publica su primer parte de brotes epidémicos relativo al nuevo virus, algo nuevo para nosotros. Comenzamos a hablar. El 10 de enero, el dato 2020, la Organización Mundial de la Salud publica recomendaciones precisamente que tienen que ver sobre el modo de detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Aquí se sabía, y ahí hago un paréntesis, de la visita de Ginés González García, en aquel momento, sí, ministro de Salud, a la provincia de Córdoba. Sí. A esta periodista, en una reunión y en una conferencia con otros colegas, le pregunto sobre el COVID-19. ¿Qué contesta Ginés? Eso es de otro continente, acá no va a llegar. Eso ocurrió en el centro cívico con todos los ministros de salud, que fue una convención que se juntaron allí todos. Y hablaban de lo que era el dengue y demás. Obviamente, eso es parte de lo que se lo llevó puesto luego al ministro Ginés González García. Seguimos repasando un poquito más parte de la historia. 12 de enero de 2020, China hace pública la secuencia genética del virus causante del COVID-19 y a partir de allí, Moni, Pato, ustedes recordarán cómo los laboratorios y los científicos y la ciencia comienzan a trabajar sobre bases tecnológicas que ya venían desarrollando en lo que luego conoceríamos como lo que era la vacuna del ARN de Pfizer, que fue una de las primeras en dar a conocer ya la existencia propiamente dicha, los protocolos de prueba fase 1, fase 2 y fase 3. Digo, pareciera una película de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. ¿Les parece? Sí, sí, las cosas para ir a vacunarse. Recuerden el aislamiento, se me pone la piel de gallina porque digo, yo espero no llorar con esto porque a mí no me tocó perder seres queridos, pero sí sostuve la mano de personas que han perdido seres queridos. Y esto de los niños encerrados, niños que recién a los 2 años pudieron conocer a sus amiguitos. Y paren, ¿no? No me quiero ir del tema porque ahora viene algo que te va a indignar mucho. 22 de enero de 2020, la misión de la OMS a China afirma que se ha demostrado la transmisión entre seres humanos en Wuhan. Bueno, las imágenes de China que sacaban a la gente esposada, parecíamos realmente de otro planeta. 11 de marzo, y aquí viene el punto, afirma la OMS, hemos evaluado al COVID-19 y es directamente una pandemia. Palabras más, palabras menos. Y allí comienza, cierre de fronteras, que fue terrible. La Unión Europea fue la primera que anunció esto. Estados Unidos no lo cerró tan de inmediato y Latinoamérica, 9 países acordaron. ¿Quién fue el primero en Latinoamérica? Uruguay, ¿se acuerdan de eso? Y aquí comienza lo otro, ¿no? Acuérdense del aislamiento de personas que pasaron más de 1 año sin ver a sus seres queridos. Tiene audio, a ver qué decía momento clave, Alberto. Recordemos esto de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. A ver allí, ¿lo estamos escuchando? A ver ahí, bueno, no importa, estamos en vivo y si pasa esto en vivo dicen que el rating sube. Bien, ahí, a ver, vamos a retomar lo que decía en ese momento el presidente Alberto Fernández, dando a conocer que a partir de las 0 horas, esto fue un discurso del 19, cadena nacional, 19 de marzo, en donde decía, a partir de las 0 horas, ahí está, a ver. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
empezábamos a usar el barbijo. ¿Se acuerdan? Uno de los insumos más económicos en la industria farmacéutica pasó a cotizar en la bolsa prácticamente. Muchos que quedaron sin trabajo emprendieron allí el qué, la fabricación de barbijo. Luego salió el CONICET diciendo, no, esperen que hay que corregir los barbijos porque también se daban otros contagios. Bueno, pero nos acostumbramos a vivir con ese bozal de alguna manera en la boca. Colapso en Latinoamérica. ¿Recuerdan ustedes Ecuador, Honduras, Nicaragua? Las imágenes que nos llegaban de gente que no podía ser asistida porque no tenían los suficientes respiradores y empezaban a descompensarse en las calles, precisamente. Imágenes que nos dolían. Esta es una de las tantas, ¿no? En Argentina no sé si lo hemos vivido de esa manera porque lo que decían los médicos era la situación de enfrentarse a un paciente de 80 años con un paciente de 40 y tener que decir, quitarle el respirador al de 80, pongámoselo al de 40. ¿Cuánta gente que de pronto se despedía de sus seres queridos en ambulancia y no los volvían a ver? Es terrible lo que hemos vivido y yo creo que todavía la humanidad no termina de procesarlo. Diciembre 2020, la OMS informa que existen 200 vacunas en desarrollo, 50 ya se habían probado en seres humanos. Esto no pasó el siglo pasado. No. Esto pasó hace 3 años y nos atravesó a la humanidad. Sigamos recorriendo en esta efeméride que les agradezco un montón. Poder traerlo nuevamente aquí para prepararnos para lo que es el próximo lunes. Avanzamos, 22 de diciembre de 2020, ADMAT autorizó la formulación del laboratorio Pfizer. En la primera entrevista que da el doctor Alejandro Canén Córdoba se la da a esta periodista, recuerdo que para el 12 en ese momento, para explicar todo el desarrollo de la base de ARN, que era algo desconocido. Ya se empezó a hablar ahí que nos van a inyectar un chip, ¿se acuerdan eso también, no? Digo, ¿no? Soy pro vacunas. 23 de diciembre, aquí directamente el tema de la Sputnik, que se la cuestionó también bastante a la Sputnik, y a finales de 2020 aparecieron distintas variantes que decidieron ponerle las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, cosas que... ¿Se están acordando de todo o hay cosas que ya no las recordaban? Les pregunto. No, vos me estás haciendo recordar de sí, yo también. Mirá, 2000 estás haciendo vivir de nuevo eso. Algo es terrible porque aparte hay cosas que se nos fueron pasando. Fíjate acá, 2021, pasaportes sanitarios para acreditar la vacunación y permitir diferentes actividades. Claro. 29 de diciembre de 2020, quería este dato. La enfermera Juliana Torquati del Hospital de La Plata fue la primera en vacunarse en la República Argentina. Quedó en la historia, ¿no? Y a fin a mediados de 2021, fíjense esto, varios países empezaron a vacunar a sus niños. Recuerden la población de embarazadas. A mí me tocó atravesar el embarazo de Luca en pandemia y ahí desperté una diabetes gestacional del miedo, del terror que tenía ante la situación de un contagio a algo desconocido, ¿no? Claro. Porque también en los medios, recordemos, se conocía mucho esto de que morían mujeres embarazadas, pero claro, hay que decirlo también, había ya antecedentes de otras enfermedades que empeoraban la situación. Bien. Bueno, ¿esto qué es de Sudáfrica? Esto acá es, acuérdense, noviembre de 2021, cuando ya creíamos que estábamos un poquito liberados, aparece en Sudáfrica Omicron y era altamente transmisible. Termina llegando a la República Argentina y a partir de allí también muchos otros contagios que estamos repasando en realidad los íconos más importantes, porque después los casos, bueno, cuando se cumplieron 2 años de la pandemia, la revista científica de Lancet, para aquellos que no la conocen, es una de las revistas más prestigiosas del mundo en el ámbito científico. Lo que se publica allí son los papers ya comprobados, investigados. Digo, llegar un científico, un médico a publicar allí es muy prestigioso. Bueno, ¿qué dijeron? Informaron que los fallecidos en la pandemia fueron 18 millones de personas en el mundo. Y ya casi llegando al final, para recordar, las variantes que surgieron después, ¿no? Las vacunas bivalentes, recordemos que ya hay población de 4 o 5 vacunas, diferentes variantes que ya comenzaron a funcionar, Moderna, que es la que más se utiliza para los niños en esta oportunidad. Y por último, llegando a la actualidad, la Organización Mundial de la Salud registró un descenso del 65% en el caso de las muertes por COVID-19 en los últimos 28 días. Ah. Eso, o sea, fue lo último. Hay casos de COVID. Hay casos. Recuerdo y les comparto esto porque ahora es la última parte. Ernesto Resnick, que lo vamos a tener el lunes en versión completa, el biotecnólogo argentino en Estados Unidos que se encargó de investigar desde el minuto cero la base del virus. Recuerdo que él me dijo 2026, recién ahí vamos a erradicar
lo que es el COVID. Bien. Mientras tanto, 2023, 24 y 25 va a seguir existiendo, pero ya no va a haber muertes. Van a morir los que estén flojos de papeles. Recordemos, no quiero olvidarme, el médico trucho en Córdoba, el geriátrico, ¿se acuerdan del geriátrico el doctor Lucas Figueroa? En marzo del año pasado fue sobreseído. Fue culpado en ese momento porque supuestamente había contagiado un geriátrico, que recordemos también, un geriátrico vinculado a Felipe López Peña, sí, padre de Sebastián López Peña, Tribunal de Justicia. Y a partir de allí se comprobó que no tenía nada que ver la posibilidad de este hombre, la justicia quedó sobreseído porque dijeron no hay forma de considerar que un médico se lo impute. A partir de esa imputación, Córdoba fue epicentro en la República Argentina, en donde los médicos se calzaron el guardapolvo y salieron a las calles. Ni héroes ni asesinos. ¿Se acuerdan de eso también? Sí. La caravana de médicos. Bueno, y así podemos repasar un montón de casos. Desde el caso Solange Musset, el papá que no pudo despedirse de su hija por la burocracia. Tremendo. Terrible. Y mientras él no se podía despedir, no tenemos que dejar de recordar que en Olivos, la primera dama de la República Argentina celebraba su cumpleaños con amigos. Vacunatorio VIP. Exactamente. El vacunatorio VIP, que no quiero dejar de nombrarlo tampoco, en donde la propia secretaria, actual ministra de Salud, Carla Bisotti, en ese momento secretaria, porque el ministro era Ginés González García, fue la que autorizó a nombrar y a mostrar la lista de los 70 vacunados en el Hospital Posadas. ¿Cómo se conoció esto? Berbinsky, ¿se acuerdan? Dijo, no, a mí me llamaron, me ofrecieron si me quería ir a vacunar y en realidad no eran personas de riesgo, no eran prioridad en ese momento. Bueno, acá en Córdoba también y acá en Córdoba también hubo vacunados VIP. Sí, exactamente, la oposición lo denunció. Se recuerdo archivó en ese... todo y pasó bueno, ahí está parte de la pandemia. Y usted del otro lado que seguramente perdió un ser querido, usted del otro lado que quedó sin trabajo, usted del otro lado que hoy sigue sufriendo ataques de paz, pánico, no supera la situación, digo, y la vida volvió, ¿no? Pero mientras tanto avanzamos y ahora, hace muy poquitos días, estábamos hablando aquí con el doctor Hugo Pizzi, bueno, nos estaríamos preparando para una nueva pandemia de gripe aviar. Yo sinceramente espero que no y de corazón uno lo desea, pero no nos tenemos que olvidar porque esto es parte de los hechos, es parte de los errores que han cometido nuestros funcionarios, el encierro hasta qué punto, si convenía o no, o también el encierro fue parte de una acción política necesaria, ¿no? Digo, cuántos cuestionamientos y los médicos que tuvieron que salir allí a la trinchera y todavía siguen reclamando un sueldo digno y hoy hay médicos que todavía no se tomaron las vacaciones de haber trabajado en pandemia sin interrupción. Yo, brillante todo lo que has contado, Ale, brillante. Lo único que te digo para el cierre, parece que fue una película porque rápidamente retomamos la vida natural, viste que volvimos todo como si eso no hubiera ocurrido o como si lo hubiéramos estado viendo en 3D. Claro, o en una serie de Netflix que la vemos. ¿Me entendés? Claro, pero lo vivimos, lo vivimos. Y hasta hace muy poquito, ¿no? Esa situación que vas, ordenás el placar y encontrás un barbijo. Uh-huh. Yo la otra vez dije, bueno, le guardo el barbijo a Ana para que sepa lo que se vivió, porque seguramente cuando sea grande, parte de esto se va a acordar con sus 3 añitos. Pero bueno, no queríamos dejar de recordarlo el próximo lunes para aquellos puntualmente que han perdido seres queridos, nuestro abrazo. No olvidarse, creo que es parte de la responsabilidad que tenemos desde el periodismo, así que traíamos este repaso de la pandemia. Brillante, brillante, qué lindo, que es como aprende uno con esta chica. Dios mío. Sí, una clase magistral. Una clase, papá, una clase magistral. Va a volver el lunes, te despido con un beso. Gracias, los quiero mucho. Chau, un placer por el espacio siempre. Linda. La rompe. La...